En caso el gobierno central no pretenda reconocer ni respaldar los resultados obtenidos en la consulta popular del último fin de semana en la localidad de Cañaris, donde el 96% de comuneros y comuneras votaron por el no a la licencia social al proyecto minero cañariaco de la empresa canadiense Candente Cooper, se desataría un conflicto social en la zona, tan igual como ocurre en Cajamarca con el proyecto minero Conga. Esta decisión fue advertida hoy por Segundo Narva Vázquez, autodenominado dirigente de los recursos naturales de este distrito. Ahí ya tendríamos que nosotros hacer defender nuestros derechos como comuneros, los que vivimos en el lugar, y por lo tanto creo que si el Estado no quiere reconocer los resultados del día 30, pues bueno, téngalo por seguridad que habrá un conflicto social dentro de la región Lambayeque, ¿no? ¿Se van a unir todas las comunidades de la zona? Sí, justamente, todas las comunidades de la región Lambayeque vamos a unirnos para esta lucha, ¿no? Es más, cerrando toda posibilidad de ingreso de inversión privada en la zona, Narva Vázquez considera que no hay nada más que dialogar con la empresa minera Candente Cooper. Bueno, yo creo que la comunidad ya decidió su voto y no hay más que dialogar ni con el gobierno regional ni con la empresa minera, ¿no? Yo creo que más ha optado por la agricultura que por la minería. Con los resultados que ha tenido, la empresa tendría que salir de nuestra comunidad, ¿no? ¿Le han dado un plazo ustedes a Candente Cooper para que saque su maquinaria? Bueno, todavía estamos enviando los oficios al Ministerio de Minas, Ministerio de Agricultura, Ministerio de Interculturalidad, el gobierno regional y todas las organizaciones del Estado para que ellos tengan los resultados, y de esta manera, a través de estas instituciones, le invitamos los oficios en unión con esas instituciones y que la empresa saque su maquinaria de nuestras comunidades, ¿no? El cuestionado dirigente precisó además que en caso la empresa minera retrase su salida de la zona, su reacción será más radical, por lo que lanzó un ultimátum. Sí, justamente le vamos a dar un ultimátum que saque ya su maquinaria de nuestra comunidad, ¿no? En caso contrario, ¿ustedes podrían tomar ese campamento? Claro, nosotros estamos ya organizados con las rondas, hombres y mujeres, para tomar el campamento si la empresa no haría caso a los resultados del pueblo, ¿no? ¿Cuándo